Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en este caso centrado en las prohibiciones absolutas de registro de marcas tras la reforma de la ley de marcas reciente. Lamentablemente, el director no ha podido finalmente presentar este webinar como estaba inicialmente previsto y como era su deseo, pues le ha surgido un inconveniente que se lo ha impedido y bueno, por eso me ha pedido simplemente que os acompañe y quería, bueno, simplemente comentarlo y excusarle su presencia. Primero, darle las bienvenidas a todo el mundo y agradecer muchísimo a los ponentes que vamos a tener en el día de hoy su disponibilidad y el que vayan a pues, poder compartir con nosotros su conocimiento en relación con estas nuevas prohibiciones que vamos a tocar en el día de hoy. Como muy bien sabrán todos ustedes, la Ley de Marcas ha sido recientemente reformada por el Real Decreto Ley 23 del año 2018, que lo que hizo fue transponer la Directiva 2436 del año 2015 relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas. Y esta incorporación de la directiva supuso una armonización de la legislación nacional en materia de marcas con la del resto de los sistemas nacionales, del resto de las oficinas y países de la Unión Europea, además de una clara convergencia y una clara armonización con la regulación de la marca de la Unión Europea que está contenida en el Reglamento 2017/1001. Esta reforma de este sector de la legislación obedecía en gran medida pues, a la necesidad de continuar con esa armonización que ya se había iniciado en la directiva del año 89 y que en ese caso había sido una armonización que se basaba únicamente en normas de derecho sustantivo, si bien lo que se hace es dar un paso más y en este caso, además de avanzar en normas de derecho sustantivo y de enmendar pues, deficiencias y carencias de este ámbito, pues lo que hace es dar un paso más y hacer una importante armonización en normas de carácter procedimental. Y esta es una de las principales novedades de esta nueva directiva del año 2015. Centrándonos en las prohibiciones absolutas, como todos sabemos, estos motivos de denegación se refieren a que el signo en sí mismo implica que, o sea, tiene un problema intrínseco que le impide que se pueda registrar. El signo es incapaz de funcionar como marca, bien porque no puede distinguir ningún producto o servicio en general, ni o puede ser en concreto aquellos productos o servicios para los que se solicita ese signo distintivo. En estos supuestos, se trata de evitar que la concesión de un signo distintivo se convierta en una ventaja competitiva para ese titular que dificulte a los restos de los competidores el acceso al mercado. Se trata, por tanto, de proteger el interés público general y que se mantenga un sistema de libre competencia y, en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Por consiguiente, estas prohibiciones absolutas de registro tienen por objeto proteger el sistema competitivo frente al intento de monopolizar un signo que debe mantenerse disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector económico, salvaguardando el interés general para poder utilizarlos de una forma libre. Con la reforma de la Ley de Marcas, las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se han sistematizado adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los acuerdos internacionales o a los instrumentos legales, tanto del derecho de la Unión como del derecho nacional, que hay para evitar errores de interpretación. A ello, además, tenemos que añadirle que se ha introducido una matización en el apartado E del artículo 5, con la que el legislador esclarece lo que la jurisprudencia ya había anticipado muy tímidamente y se amplía la aplicación de la prohibición de registro basada en la funcionalidad, de modo que se tendrá en cuenta no solo la forma, sino también cualquier otra característica del signo que venga impuesta por su naturaleza o que sea necesaria para tener un resultado técnico o que aporte un valor sustancial al producto. Se puede decir que la modificación más importante de la Ley de Marcas es la que tiene que ver con las prohibiciones absolutas de registro. De las prohibiciones absolutas de registro es sin duda la introducción de prohibiciones dirigidas a proteger las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los términos tradicionales garantizados y las especialidades, los términos tradicionales protegidos, perdón, y las especialidades tradicionales garantizadas. Antes de la reforma, la Ley de Marcas solo contenía un precepto limitado a los vinos y a las bebidas espirituosas, específicamente orientado a impedir el registro como marca de signos que pudieran entrar en conflicto con estas figuras de calidad diferenciada. No obstante, en ese momento se concedía protección a estos derechos
para todo tipo de productos, considerando las marcas que los incluían como contrarias a la ley o como susceptibles de llevar a error al público. De ahí que se sintió la necesidad de dotarlas de una protección suficientemente amplia en la legislación marcaria y por eso se han introducido unos nuevos apartados, en concreto las letras H, I, J al artículo 5.1 y también una nueva prohibición relativa añadiendo un nuevo apartado 3 al artículo 9. Así se pretende garantizar que el sistema de marcas puede impedir el acceso al registro de signos cuyo objeto debe ser excluido del mismo de acuerdo con la normativa específica comunitaria, internacional y nacional. En relación con las denominaciones de las obtenciones vegetales, lo que hace es incorpora una nueva letra, la letra K, que es una nueva prohibición de registro que pretende impedir que los titulares de una obtención vegetal puedan solicitar como marca su denominación en perjuicio de del resto de los competidores, quienes por lo demás no ostentaban como tales un derecho anterior que pudieran hacer valer para vetar su registro. Advértanse además, no obstante, que la mera similitud del signo que aspira a acceder al registro no es suficiente y la ley exige que el nuevo signo que se pretenda solicitar sea idéntico o contenga elementos esenciales de la denominación, como veremos posteriormente en la exposición que se va a hacer al respecto. En conclusión, y para no extenderme más, con la nueva regulación lo que se pretende es una nueva mayor protección de las titulares de los derechos marcarios y otros derechos previos y la armonización de las normativas estatales y de la Unión Europea. Por ello, ya con esa breve introducción, ya lo único que me queda es dar paso a las ponentes de esta mañana. En primer lugar, voy a presentar a Belén Luengo. Belén es licenciada en Derecho, comenzó su trayectoria profesional en la Oficina Española de Patentes y Marcas en el año 2000 como letrada de la Unidad de Recursos y continuó posteriormente ya en el Departamento de Signos Distintivos, primero como jefe de servicio en el área de marcas internacionales y comunitarias y posteriormente ocupó el puesto de subdirectora adjunta de la Secretaría General y después volvió al Departamento de Signos Distintivos, del que ahora es directora adjunta. Belén nos va a dar una ponencia, su ponencia es la que tiene que ver con las prohibiciones absolutas y las figuras de calidad diferenciada. Belén, bienvenida y muchas gracias. Te doy paso. Bueno, pues muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación. En primer lugar, quería dar las gracias a Laia Esteban y a Altea Sensi por su disponibilidad y su colaboración para participar en este evento virtual. Para mí es un placer poder compartir mesa redonda con unas expertas en la materia como vosotras. Y sin más, paso a exponer mi ponencia, que va a tratar sobre las prohibiciones absolutas y la figura de calidad diferenciada. Como ha dicho Inmaculada, con la reforma de la Ley de Marcas del año 2018, que se realizó como consecuencia de la transposición de la Directiva 2436/2015, se han introducido en la Ley de Marcas nuevas prohibiciones absolutas de registro. Yo me voy a centrar en las que protegen las figuras de calidad diferenciada, que son concretamente las prohibiciones de las letras H y J del artículo 5.1 de la Ley de Marcas. Primero daré el concepto de estas figuras, qué son y cuáles son, y luego ya me centraré en la prohibición y veremos en las prohibiciones y veremos algunos casos prácticos. En realidad las políticas de calidad diferenciada han sido objeto de una constante preocupación institucional, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión Europea e internacional. Si yo digo nombres como Rioja, Jerez, Tequila, Roquefort, Champán, casi todos pensamos en un producto de una determinada naturaleza y calidad. Todos esos nombres tienen en común que son nombres de lugares geográficos. Sin embargo, la mayoría de nosotros, cuando los oímos, pensamos antes en el producto que en el lugar geográfico que están designando. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Bueno, pues que las indicaciones geográficas se pueden convertir en elementos de elevada reputación y convertirse en activos comerciales evaluables económicamente. Por ello, en numerosas ocasiones son objeto de falsificación, de apropiación indebida, de violación y es necesaria una adecuada protección de los mismos, tanto a nivel nacional como internacional, no solo para proteger el interés de los empresarios, de los productores y fabricantes de esas zonas geográficas que se pueden ver desalentados frente a esos actos de competencia desleal, sino también para proteger en general la economía del área territorial interesada, porque además suponen un factor normalmente esta figura de desarrollo rural y también para proteger finalmente a los
En cuanto a los productos, bueno, pues se trata de unos productos, los protegidos con el sistema de calidad diferenciada, fundamentalmente denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que tienen unas cualidades o unas características peculiares que se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se han producido. Y considerando como medio geográfico no solo los factores naturales, como pueden ser factores meteorológicos, pues, suelo, altitud, etcétera, sino también los factores humanos que intervienen en estos procedimientos. En cuanto a los tipos de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas protegidas, en el ámbito de la Unión Europea tenemos dos macrosectores: el del sector agroalimentario, en el que España tiene protegidas a nivel comunitario unas 200 figuras entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, y el sector vitivinícola, que incluye vinos y bebidas espirituosas, en el que tenemos registradas unas 150 figuras. Digo que son dos macrosectores con regulación diferente. Y luego están otros sector que dentro de la Unión Europea aún no se encuentra reconocido, sí en otros países a nivel internacional, como puede ser en los países de Latinoamérica, que son los productos artesanales e industriales, pero bueno, que ya es una propuesta que se encuentra en la Unión Europea encima de la mesa y que se tendrá que debatir en los próximos años. Ya, por ejemplo, en el año 2016, Francia reconoció con una indicación geográfica la porcelana de Limoges. En cuanto a la normativa, es muy compleja, hay muchísima normativa, tanto a nivel nacional, normas internas de los Estados miembros, como a nivel también internacional, con los convenios o acuerdos internacionales que suscribe, por ejemplo, España con terceros países, como los que tenemos suscritos, por ejemplo, con México, para la protección de denominaciones de origen como tequila o mezcal, y también los acuerdos internacionales que tiene firmados la propia Unión Europea con terceros países como los que ha suscrito con Colombia o con Sudáfrica. Pero el grueso de la normativa, lo más importante, son los reglamentos de la Unión Europea, que son de aplicación directa en cada uno de los Estados miembros y que regula minuciosamente toda esta materia por tipo de producto. Los principales son estos que veis en pantalla, que para denominaciones de origen o indicaciones geográficas de productos agroalimentarios es el Reglamento 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Para vinos, denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y términos tradicionales de vinos es el Reglamento 1308/2013. Luego, para indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados, el Reglamento 251/2014, y para indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, el Reglamento 2019/787. Y voy a dar simplemente los conceptos de estas figuras. ¿Qué es una denominación de origen protegida? Pues es un nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o excepcionalmente de un país. ¿Por qué excepcionalmente de un país? Pues porque se considera que es muy difícil que haya una uniformidad de condiciones naturales en un territorio que sea muy extenso. Entonces, salvo que el país sea muy pequeño, como por ejemplo puedo pensar en un país como Luxemburgo. Por eso se dice excepcionalmente. Cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico particular o los factores naturales y humanos inherentes a él y cuyas fases de producción tienen que tener lugar todas en su totalidad dentro de la zona geográfica definida. Ese es el logo que tienen derecho a utilizar en el etiquetado los productos que tienen el reconocimiento de denominación de origen a nivel de la Unión Europea. Luego está la indicación geográfica protegida, que también es un nombre. Siempre hablo de nombres, nombres que identifican un producto originario de un lugar determinado, de una región o de un país que posee una cualidad determinada o una reputación u otra característica que se debe a su origen geográfico y de cuyas fases de producción, al menos una, ya no todas, como la denominación de origen, al menos una, tenga lugar en la zona geográfica definida. El vínculo con el territorio es mucho más estrecho, más intenso en la denominación de origen que en la indicación geográfica protegida. El concepto de indicación geográfica protegida es prácticamente idéntico al que se dan las normas de la Unión Europea para las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas aromatizados y bebidas espirituosas. Otra modalidad es la especificación
especialidad tradicional garantizada, pero esta modalidad ya no se considera como propiedad intelectual, sino que es simplemente un reconocimiento que da derecho a la utilización de esa mención de calidad diferenciada en el etiquetado de los productos. Es un nombre que describe un producto o alimento que es el resultado de un método de producción, transformación o composición que se corresponde con una práctica tradicional de ese producto o está producido con materias primas o ingredientes que están utilizados tradicionalmente. Para que se considere ese carácter tradicional, es necesario que hayan transcurrido al menos 30 años. Simplemente decir en cuanto al registro que hay dos fases, una fase nacional que una vez superada esos pliegos de condiciones se expediente para el registro de la denominación de origen, origen o indicación geográfica protegida, pasará a la fase comunitaria y finalmente terminará con el registro, si procede, por la Comisión Europea. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante también que se puede conceder una protección nacional transitoria a ese nombre, desde la fecha en que se presente esa solicitud para su registro ante la Comisión Europea. La ventaja es que es una protección transitoria y, la verdad, limitada al territorio nacional, pero que protege ese nombre aun cuando todavía no se haya gozado de la protección a nivel comunitario. ¿Qué son los términos tradicionales de vinos? Pues son expresiones que se emplean tradicionalmente y que están reguladas también con carácter común para todos los Estados miembros. Hay de dos tipos, de tipo A, que indica que el producto está acogido siempre a una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, es decir, siempre tiene que estar vinculado a ella, y que son, para denominaciones de origen protegidas, son vino de calidad, denominación de origen, denominación de origen calificada y vino de pago, y vinculado a una indicación geográfica protegida, vino de la tierra. Y luego están los términos tradicionales de vino de tipo B, que indican el método de elaboración o de envejecimiento, o bien cualquier otro tipo de característica relativa a la calidad, al color, a un acontecimiento vinculado a la historia del producto, un producto que siempre tiene que estar vinculado a la denominación de origen o una indicación geográfica protegida. Muy importante para la protección de estos términos tradicionales de vino de tipo B, es que solamente se van a proteger en la lengua en la que están registrados y únicamente con respecto a las categorías de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud, es decir, no se aplicarán a productos comparables, a diferencia de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en las que también se protegen las traducciones y también lo que se denominan los productos comparables, que luego veremos. Estos son los términos tradicionales de vinos de tipo B españoles. Hay algunos que son muy conocidos, como crianza, reserva, gran reserva. Otros, pues a lo mejor nos suenan un poco menos, como pajarete, fondillón, trasañejo, sobremadre. Pero estos son los que tenemos protegidos en España. Solamente dar unos datos y cifras para que veáis el volumen de denominaciones de origen que hay que tenemos que proteger a través del sistema de marcas. Solo en España tenemos 353 figuras registradas, más 21 en tramitación. Somos el tercer país de la Unión Europea en importancia por número de denominaciones de origen o indicaciones geográficas solicitadas. El primero es Italia, le sigue Francia, después iríamos nosotros y nos sigue Portugal. Pero en el ámbito de la Unión Europea, en su totalidad, hay 3.236 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Y entro en los conflictos entre marcas y denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Como ya he dicho, Inmaculada, en la antigua, bueno, la ley de marcas antes de la reforma, solamente teníamos una norma, la del artículo 5.1H, que protegía estas figuras de calidad diferenciada en relación con los vinos y bebidas espirituosas. Tras la reforma, bueno, de todas formas, nosotros protegíamos todo tipo de productos, ¿no? Esto porque los protegíamos de una manera indirecta, aplicando o bien la prohibición del artículo 5.1c relativa a signos descriptivos, si protegía o si procedía, o bien la prohibición del artículo 5.1g referente a marcas engañosas en relación a la naturaleza, calidad o el origen geográfico de los productos. Pero en la actualidad ya tenemos las propias prohibiciones específicas para cada una de ellas. En el artículo 5.1H se protegen los términos que están protegidos por denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, en la letra I los protegidos por términos tradicionales de vinos y en la 5.1J los protegidos por especialidades tradicionales garantizadas.
Pero la protección que se le da con la reforma es global y también se ha incluido la ley de marcas como prohibición relativa a la protección de estas figuras de calidad diferenciada en el artículo 9.3. Este es el texto de los artículos que simplemente dicen que la normativa aplicable será la de la legislación nacional, de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte o la Unión o el Estado español y que protejan todas estas figuras. ¿Qué pasa cuando se solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una denominación o una denominación geográfica para productos de las clases 29 a 33, básicamente? 29 a 31 son productos de alimentación y la clase 33, fundamentalmente, que es la clase que protege las bebidas alcohólicas. Pues lo primero que tenemos que averiguar es si se trata de verdad de una denominación protegida. Para ello tenemos a disposición las bases de datos de la Unión Europea, que son, bueno, ahora han venido a englobar en una que se denomina IAMBROSIA, pero que sustituye a las anteriores que recogían estas figuras por tipo de producto, DOR para productos de alimentación, IBACUS para vinos y Spirit Drinks para bebidas espirituosas. Luego está la base de datos texto de WIPO y las bases a nivel interno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A nosotros en el procedimiento, pues la verdad es que también nos es muy útil que normalmente intervienen, perdón, en el mismo a través de observaciones de terceros, o bien el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o bien las consejerías de las comunidades autónomas cuando son ellas las competentes. Ellas presentan observaciones de terceros y nos hacen ver que puede haber un conflicto con una determinada denominación de origen o indicación geográfica, protegida. En cuanto a las indicaciones extranjeras, con indicaciones extranjeras me refiero a las que son de fuera de la Unión Europea, también se protegerán teniendo en cuenta la notoriedad de las mismas, si con ello se puede producir un error en el consumidor, y también los convenios bilaterales que haya suscrito España con terceros países. ¿Y contra qué actos las protegemos? Estos actos vienen establecidos o regulados en el Reglamento 1151/2012, que nos dice que una vez inscrita en el registro comunitario tienen protección estos nombres. El reglamento se refiere a los nombres. A cualquier uso directo o indirecto de su nombre para productos comparables, es decir, productos semejantes, productos próximos, que no estén amparados o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del término protegido, incluso cuando se utilice como ingredientes. Luego veremos ejemplos de esto, del uso directo, de los ingredientes, cualquier uso indebido, imitación o evocación. Esto también es muy importante. Está prohibido el uso indebido, la imitación y la evocación, incluso si se utiliza lo que nosotros denominamos los elementos deslocalizadores, que es cuando se indica el verdadero origen del producto o si el nombre protegido se traduce o acompaña de expresiones como estilo, tipo, método, producido en, imitación o algo similar. Cualquier tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia del producto o la naturaleza o características del mismo y cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. Por lo tanto, cuando nos solicitan esa denominación geográfica que puede estar protegida, tenemos que pues que ver si con ello se produce alguna infracción de estas que están protegidas o contra las que se protege en el artículo 13 del reglamento 1151/2012. Y aquí vemos ejemplos de cómo aplicamos nosotros estas prohibiciones. Aquí tenemos, no sé si se aprecia bien en el distintivo que aparece Llorente Baena. Baena es una denominación de origen de Córdoba que protege aceites y, bueno, se solicitó para aceites en general de la clase 29. Es un uso directo de una denominación de origen completa, Baena, aunque tenga otros elementos figurativos y denominativos, y se concedió porque se limitó a lo largo del procedimiento a aceites acogidos a la denominación de origen Baena. Ahora utilizamos más la fórmula amparados a la denominación de origen, que sea, pero bueno, en aquella época se admitían así. Pavas Royal se solicitó para la clase 33 en general. Es una utilización, un uso directo de la denominación de origen cava. En este caso, no limitaron productos y, por lo tanto, la marca fue denegada. Aquí tenemos Iberés,
a chicos de Extremadura, que se solicitó para la clase 29 en general. Es un uso directo porque se utiliza Extremadura, hay una denominación de origen que es de esa de Extremadura, y además, bueno, aquí también confluía que también hay una protección del término ibérico, que solamente se puede utilizar en productos que reúnan determinados requisitos. Entonces, finalmente se concedió limitada a productos curados procedentes del cerdo ibérico acogidos a la denominación de origen de esa de Extremadura. Aquí tenemos otra, Hamburg Jabugo, que se solicitó para hamburguesas procedentes de jabugo. Jabugo es una denominación de origen que solamente protege jamones y paletas, no protege otro tipo de productos. Además, bueno, la verdad es que si pensamos en la idea de que una denominación de origen con el prestigio que tiene jabugo se utilice para hamburguesas, que es como la comida basura, pues no, es como un poco que nos chirría. Entonces se denegó, aunque ellos limitaron a lo largo del procedimiento a hamburguesas acogiéndose a la denominación de origen jabugo, volvieron a limitar cuando interpusieron recurso de alzada contra la denegación para hamburguesas elaboradas con extracto de carne de cerdo ibérico procedente de jabugo, pero en cualquier caso la marca fue denegada. Aquí tenemos una, digamos, denominación de origen internacional. Se solicitó mezcal artesanal para mezcal elaborado artesanalmente y se concedió porque limitaron a mezcal elaborado artesanalmente, originario de los Estados Unidos mexicanos y amparados por la denominación de origen mezcal. Aquí tenemos un caso de doble utilización, o sea, de dos denominaciones de origen en una misma marca. Toro de la Mancha se denegó porque infringía la denominación de origen, vamos a ver, porque incluía hacia un uso directo de la denominación de origen Toro y de la denominación de origen La Mancha. Y limitaba, amparando los productos, a una de las denominaciones de origen y iba a ser engañoso para la otra. En estos casos de doble uso de una denominación de origen, pues generalmente se deniegan. Aquí tenemos otro, un nombre comercial, Duero y Vindouro. Douro es una denominación de origen de Portugal y Ribera del Duero es una denominación de origen española y se denegó ambas. Digamos la evocación, que ya es un concepto jurídico indeterminado que ha requerido en numerosas ocasiones pues interpretación por parte de los tribunales de justicia. Bueno, pues por ejemplo tenemos la marca Portoquel, que consiste en una imitación o evocación de la denominación de origen Oporto, no limitaron productos y la marca fue denegada. Tenemos Champín, esta marca es un poco más antigua, pero es una marca, bueno, que llegó hasta el Tribunal Supremo y que, bueno, pues la sentencia fue un poco, bueno, pues puede generar ciertas dudas en el sentido de que, bueno, Champín se solicitó para productos de la clase 32, bebida no alcohólica, era para una bebida de niños. Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo consideró, bueno, se opuso, por supuesto, la denominación de origen champán y el Tribunal Supremo consideró que había una evocación tenue y relevante porque había diferencia aplicativa, es decir, porque los productos que protegía esta marca no se consideran comparables con los con los que protege la denominación de origen champán por tratarse de bebidas alcohólicas y de bebidas destinadas a los niños. Entonces, bueno, pues por eso es un poco controvertida esta sentencia. Aquí tenemos otra marca que se llama La Ovejita Verde y se denegó porque se solicitó para la clase 33 en general y no limitaron. En este caso sí limitaron, se solicitó para la clase 29 en general, leche y productos lácteos y se concedió porque limitaron a queso manchego acogido, artesano acogido la denominación de origen queso manchego. Y aquí sin más me tengo que sin falta hacer referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia y posteriormente del Tribunal Supremo, porque la del Tribunal de Justicia respondió a una cuestión prejudicial planteada por España, en el que, bueno, pues en relación a esas marcas que vemos ahí, Adarga de Oro, con una representación de Don Quijote, y las otras marcas, Super Rocinante y Quesos Rocinante, en el que, bueno, pues también se refleja en los elementos figurativos, paisajes típicos de La Mancha con los molinos de viento, por ejemplo. Entonces, planteándose esta cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia dijo que la evocación de una denominación registrada podía producirse mediante el uso de signos figurativos. En toda la exposición que he hecho hoy, siempre me he estado refiriendo a la protección del nombre de la denominación de origen o indicación geográfica protegida. Con esta sentencia se va mucho más allá porque se dice que con los elementos figurativos de la marca
también puede producirse una evocación de la denominación de origen o indicación geográfica protegida. Posteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 pues, reconoció que figuras como elementos figurativos como Don Quijote, el nombre de Rocinante, que era el caballo de Don Quijote, elementos figurativos referentes a los campos típicos de La Mancha, como los molinos de viento, todo eso, todos esos elementos, sin ser una utilización del nombre de la denominación de origen, podría suponer una evocación de la misma. También se protegen las marcas que contienen un producto protegido como ingrediente. Hacemos una breve referencia al caso Champagner Sorbet y a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017. Aldi, la cadena de supermercados, comercializó un helado con ese nombre que en su composición estaba compuesto por un 12% de fructosa. Entonces, como tenía esa composición, el Tribunal de Justicia consideró que esto no conllevaba una usurpación de la reputación de la denominación de origen. El uso directo o evocación en términos tradicionales. Aquí, por ejemplo, se solicitó esta marca que incluye el término tradicional crianza y se concedió porque limitaron en el suspenso a vinos de crianza elaborados con uva tempranillo. Aquí tenemos otro, fino los naranjos. Fino es un término tradicional de la denominación de origen protegida Montilla Moriles y se concedió porque se limitó en el suspenso de fondo a fino amparado a esta denominación de origen. Aquí tenemos otra marca, Lágrima Verde, que se denegó porque incluía el término lágrima, que es un término tradicional amparado a vinos de la denominación de origen Málaga, y por otro lado también suponía una infracción de la denominación de origen vino verde. Y para finalizar, tengo unos ejemplos de uso directo o evocación de una especialidad tradicional garantizada. Tenemos serranoterapia, que se solicitó en general para jamones serranos. En España tenemos únicamente 4 especialidades tradicionales garantizadas, registradas a nivel de la Unión Europea, que es el jamón serrano, la leche certificada de granja, los panellets y las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta. Y bueno, pues se concedió porque limitaron a jamón serrano amparado para la especialidad tradicional garantizada jamón serrano. Y luego, otro ejemplo, solicitaron olifoils, tortas Castilleja de la Cuesta para clase 30 en general. Limitaron, sí que es verdad que limitaron a tortas de aceite, pero se denegó porque la limitación no era adecuada, ya que no limitaron a tortas de aceite amparadas a la especialidad tradicional garantizada en tortas de aceite Castilleja de la Cuesta. Bueno, y sin más, espero que haya sido de vuestro interés la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por esta exposición tan completa y con tantísimos ejemplos en relación pues, con los nuevos apartados H y J del artículo 5 de la Ley de Marcas. Muchas gracias por tu presentación. Ahora damos paso a la segunda ponente de la mañana. Ella es Laia Esteban Guinea. Es jurista y actualmente trabaja como Project Manager en el Departamento de Cooperación Europea de WIPO y está encargada de gestionar el proyecto de convergencia CP11 relacionado con los nuevos tipos de marcas. Laia es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y cursó el Máster de Propiedad Industrial e Intelectual Magister Lucentinus y antes de trabajar en la WIPO durante casi 9 años ejerció como abogada y es experta en propiedad industrial e intelectual. Laia va a compartir una ponencia en relación con las marcas tridimensionales en el contexto del proyecto de convergencia CP9. Laia, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer, por supuesto, a la Oficina Española de Patentes y Marcas por haberme invitado a este webinar sobre las prohibiciones absolutas tras la reforma de la Ley de Marcas y a Inmaculada por tu presentación. Es para mí todo un honor estar aquí y sobre todo compartir, como bien ha dicho Belén, el webinar con Altea y con Belén. Bien, como podéis ver del título de mi presentación, esta está enfocada a las marcas tridimensionales en el contexto del proyecto de convergencia CP9. Y muchos de vosotros os preguntaréis por qué vamos a hablar del proyecto de convergencia CP9 en este webinar. Pues bien, como todos sabéis, en diciembre de 2015 el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete de reformas de la marca de la Unión Europea que contenía dos textos legislativos.
Por un lado, contenía la Directiva de Marcas 2015/2436 y además incluía el nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea 2017/2001. Tras esta reforma legislativa, llamaba mucho la atención el hecho de que la Directiva de Marcas, texto que debían transponer todos los Estados miembros, no incluyera ninguna definición sobre los diferentes tipos de marcas, lo que conllevaba el riesgo de que las diferentes oficinas de la propiedad industrial de los Estados miembros pudieran aplicar diferentes definiciones. Sin embargo, como acabo de decir, el paquete legislativo venía acompañado por el nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Este nuevo reglamento vino de la mano del Reglamento de Ejecución 2018/626, por el que se establecían las normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, donde aquí sí se establecieron, entre otras cosas, unas definiciones claras para cada uno de los tipos de marcas. Sin embargo, como todos sabéis, estas definiciones, al venir establecidas por el Reglamento de Ejecución, no resultaban de aplicación para el resto de las oficinas de la propiedad industrial de los Estados miembros y, por tanto, el riesgo de aplicar definiciones diferentes en el territorio de la Unión Europea seguía existiendo. Por ello, también en el marco de cooperación europea y bajo el paraguas del proyecto de soporte de transposición de la directiva, en el año 2017, las oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros, junto con la oficina de Benelux y la WIPO, acordaron y redactaron lo que se llamó la comunicación común sobre la representación de los nuevos tipos de marcas, donde aquí por fin se acordaron unas definiciones comunes para cada uno de los tipos de marcas. Bien, ¿y cómo definieron en esta comunicación común las marcas tridimensionales o de forma? Pues lo que hicieron las oficinas europeas, Benelux y la WIPO, al redactar esta comunicación fue tomar como referencia o como base el artículo 3.3.c del Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea, donde se establece, donde se establecen las definiciones de todos los tipos de marca y en concreto cogieron la definición de las marcas tridimensionales y las definieron como aquellas marcas consistentes en o ampliadas a, esta es la diferencia, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. Pues bien, ¿cómo debe entenderse el término ampliada A? Esto fue una de las causas que originaron el proyecto o que dieron lugar al proyecto de CP9, como veremos un poco más adelante. Pues bien, este término ampliada A significa que este tipo de marcas tridimensionales no solo va a abarcar las formas tridimensionales en sí mismas, sino que la marca se va a extender también a otros elementos, como pueden ser los elementos denominativos y o figurativos que se hayan incorporado en la forma. Precisamente, como he dicho, esto fue la base que se tomó para elaborar el proyecto de CP9, pues no quedaba claro qué criterios iban a ser aplicados por las diferentes oficinas de la propiedad industrial de los Estados miembros al evaluar cómo estos otros elementos denominativos o figurativos que se hubieran incluido en la forma tridimensional podían afectar al carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma cuando la forma en sí misma no fuera considerada distintiva. Una vez dicho esto y antes de comentar los principios más importantes acordados en CP9, es importante recordar varias cosas en relación con las marcas tridimensionales o de forma. En primer lugar, hay que recordar que las marcas tridimensionales o de forma se pueden agrupar en tres categorías diferentes. En primer lugar, formas no relacionadas con los productos o servicios propiamente dichos. En segundo lugar, formas que consisten en la forma del propio producto o partes del mismo. Y en tercer lugar, formas de embalajes o de envases. Y de estas tres categorías, solo las primeras van a tener un carácter distintivo intrínseco, siendo el análisis un poco más complicado en cuanto al resto de formas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta para concluir que una marca tridimensional o de forma es distintiva, que ésta tiene que ser capaz de cumplir con la función esencial de una marca y, por tanto, debe servir para identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro y debe permitir al consumidor distinguir este producto o servicio de los de otras empresas. Por último, debe recordarse que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de las marcas tridimensionales o de forma en comparación con las marcas denominativas o figurativas.
pues el consumidor no está acostumbrado a identificar el origen comercial de los productos o servicios basándose solo en la forma del producto o en la de su envase. Y, por tanto, a falta de un elemento gráfico denominativo distintivo que haga que la marca tridimensional en su conjunto sea percibida como distintiva, sería necesario que la forma en cuestión se aparte sustancialmente de las normas o de los usos del sector de los productos o servicios de que se trate. O, por el contrario, la marca podría no ser registrada por falta de distintividad. Entrando ya en la práctica común de CP9, me gustaría mencionaros dos fechas importantes. La primera fecha es abril de este año. En esta fecha, en abril, se publicó CP9 en la página web www.tmdn.org, así como en la web de todas las oficinas de la propiedad industrial de los Estados miembros en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea de manera simultánea. Y la segunda fecha es julio de este año, que fue cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas implementó CP9 en aquellos procedimientos iniciados después de la fecha de su implementación. Una vez hecha esta pequeña introducción, en esta diapositiva podemos ver cuál fue el alcance o el objetivo de la práctica común CP9. Y concretamente fue establecer un umbral mínimo para apreciar dentro del examen de motivos absolutos de denegación el carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma en su conjunto cuando éstas consisten en una forma no distintiva de los propios productos, embalajes o envases y en otros elementos a los que la marca tridimensional o de forma se amplía como consecuencia de la nueva definición de la marca tridimensional que había sido acordada por todas las oficinas europeas en el marco de la comunicación común de representación de los nuevos tipos de marca. Bien. ¿Y cómo se evalúa el carácter distintivo de las marcas de forma? CP9 lo que hace es establecer dos pasos diferenciados. El primer paso sería identificar todos los elementos que forman parte del signo, incluyéndose también cualquier elemento denominativo o figurativo que hubiera sido incorporado a la forma, o, por ejemplo, también un color que se hubiera aplicado a la forma, ya fuera un solo color o una combinación de colores. Una vez se tienen identificados todos los elementos, entonces se tendrá que establecer el carácter distintivo intrínseco de cada uno de estos elementos por separado. Para ello, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño de los elementos denominativos y o figurativos con respecto a la forma, el contraste de estos elementos con respecto a los colores que pudiera tener esa forma o la posición de los elementos identificados sobre la forma, así como la particular distribución de los colores sobre la forma en caso de que la incorporación fuera un color o una combinación de colores. Pero es que además se tiene que tener en cuenta el caso de que pudiera tratarse de una combinación de todos estos elementos. Una vez tenemos identificados los elementos del signo y su carácter distintivo, tenemos que tener en cuenta en el paso 2 el carácter distintivo del signo en su conjunto. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta la impresión de conjunto que produce la combinación entre la forma y los demás elementos en relación con los productos de que se trate. Y para ello es necesario tener en cuenta la percepción del consumidor que, como ya hemos dicho, puede verse influida por la realidad específica del mercado. Algo bastante obvio que establece la práctica común de CP9 y que es lo primero que voy a destacar ahora en esta diapositiva, es que si una forma no distintiva contiene un elemento denominativo figurativo que por sí mismo es considerado distintivo, este hecho va a ser suficiente para considerar la marca tridimensional distintiva en su conjunto, como por ejemplo el ejemplo que se puede ver en esta diapositiva de la botella. Ahora bien, como ya he avanzado anteriormente, el primer paso para determinar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales o de forma es determinar el carácter distintivo de los elementos denominativos o figurativos que han sido incorporados a la propia forma. Para ello, es importante tener en cuenta el tamaño o proporción de estos elementos sobre la forma y determinar si estos son claramente visibles en la representación de la marca. Por ejemplo, en el signo que podéis ver en la izquierda de la presentación, el elemento denominativo Red Butterfly es bastante grande para ser claramente identificado como distintivo y pese a que la forma es considerada no distintiva en relación con los productos solicitados,
el elemento denominativo tiene un impacto suficiente sobre la impresión general que hace que la marca tridimensional tenga carácter distintivo en su conjunto. Sin embargo, esto no ocurre en el ejemplo de la derecha, donde el elemento denominativo incorporado es considerado no distintivo en relación con la forma y con los productos solicitados, y pese a ser claramente visible, no es suficiente para considerar la marca tridimensional de forma distintiva en su conjunto. Si el elemento denominativo o figurativo incorporado a la forma es tan pequeño que no es susceptible de ser percibido por el consumidor medio como distintivo, pues no va a tener un impacto suficiente en la impresión general y, por tanto, no va a hacer que la forma en su conjunto sea distintiva, como ocurre en el ejemplo de la izquierda, donde el elemento denominativo es tan pequeño que no es ni siquiera susceptible de ser claramente percibido e identificado por el consumidor. Ahora bien, como también he comentado anteriormente, es importante tener en cuenta a la hora de valorar la distintividad de una forma las realidades específicas del mercado, ya que los consumidores pueden ser capaces de identificar como indicadores de origen pequeños elementos denominativos y o figurativos incorporados en determinados productos, siempre que estos sean capaces de ser claramente identificados. Por lo que es posible que algunos elementos denominativos o figurativos relativamente pequeños y añadidos a una forma no distintiva tengan un impacto suficiente en el consumidor para hacer que la forma del producto en su conjunto sea percibida por el consumidor como distintiva. Esto ocurre en el ejemplo del reloj que podéis ver a la derecha de la diapositiva, donde justo en el medio aparece el elemento denominativo GOR, que por sí mismo, de manera independiente, es distintivo y que al estar localizado en una posición en la que los consumidores de relojes están acostumbrados a localizar las marcas de relojes, pese a su tamaño un poquito más pequeño, tiene un impacto suficiente en la impresión general que hace que la marca tridimensional en su conjunto sea considerada como distintiva. Por otro lado, el uso de contraste también puede afectar a la capacidad distintiva de los elementos denominativos o figurativos añadidos en la marca tridimensional y, en última instancia, puede ser un factor importante que afecte a la distintividad del signo en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de la botella de agua, a pesar del uso de colores con menos contraste entre el elemento denominativo FP y la botella, el primero puede identificarse aún como distintivo, por lo que la impresión general da lugar a que el signo en su conjunto se perciba como distintivo. Sin embargo, en el ejemplo del balón de fútbol, el elemento, pese a que pueda ser considerado distintivo por sí mismo en relación con la forma, al no poder identificarse claramente sin una inspección minuciosa, precisamente por la falta de contraste que hay entre el elemento figurativo y el color negro del balón, pues esto haría que la marca tridimensional en su conjunto sea considerada como no distintiva. Por otro lado, la posición del elemento denominativo y o figurativo en el signo es también un elemento que debe tenerse en cuenta al apreciar el carácter distintivo del signo en su conjunto. Por regla general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto con independencia de su posición en el producto y de la presentación habitual del producto en el mercado, siempre que puedan identificarse como distintivos en la representación de la solicitud de marca, tal como ocurre en los ejemplos de esta diapositiva, donde incluso en el ejemplo de la derecha vemos que el signo distintivo se ha colocado en la parte inferior de la botella. Sin embargo, puede ocurrir que en algunas ocasiones el consumidor pueda percibir los elementos denominativos y o figurativos de manera diferente a causa de su posición en los propios productos, lo que modificaría el resultado en cuanto al carácter distintivo, tal como ocurre en los ejemplos de esta diapositiva. Como podéis ver, el elemento denominativo close no guarda relación con los productos de la clase 3, pero dependiendo del lugar donde se coloque en el producto, podría conferir a la marca distintividad o no. Por ejemplo, si está colocado en la parte media de la botella, el elemento denominativo se percibiría como distintivo, ya que no ofrecería una indicación descriptiva del producto y, por tanto, haría que el signo en su conjunto fuera considerado distintivo. Sin embargo, esto no ocurre en el ejemplo de la derecha de la diapositiva,
Porque el signo distintivo está colocado, perdón, el elemento denominativo está colocado en la parte superior del producto, justo en el lugar donde se abre y se cierra la botella, y en este caso se va a percibir como una indicación descriptiva de la tapa y, por tanto, la conclusión sería que el signo en su conjunto carece de carácter distintivo. Otro elemento a tener en cuenta en la apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales o de forma es el hecho de añadir un color o una combinación de colores a la forma del producto. Por ello, no debe olvidarse, tal como ha ratificado el Tribunal de Justicia, que los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen comercial de los productos sobre la base de su color o del de su embalaje, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color no se emplea como medio de identificación en la práctica comercial actual. Por tanto, un color carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. Por eso, en principio, el mero hecho de añadir un solo color o una combinación a la forma de un producto, en ausencia de cualquier otro elemento distintivo, denominativo o figurativo, como ocurre en estos, no conferiría el carácter distintivo intrínseco al signo. Por ejemplo, en estos ejemplos, en el caso del lapicero, el color verde se va a percibir como informativo de la naturaleza de los productos en cuestión, y en el caso de la silla, la combinación transmite exclusivamente un mensaje decorativo que no se reconocerá como referencia al origen comercial, empresarial. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores, poco habitual en relación con los productos, produzca una impresión general memorable que sea capaz de otorgar carácter distintivo al signo en su conjunto, como ocurre en este caso. En este caso, además, en el mercado específico, los productos no suelen ser visibles durante su uso y, por lo tanto, la combinación de colores no se percibe como decorativa, pues las búsquedas de productos las realizan, sobre todo, consumidores profesionales que se han acostumbrado a identificar estas marcas de tubulares por colores. Por ello, en el ejemplo de la diapositiva, la combinación de colores aplicada a la forma es suficiente para hacer que la marca tridimensional en su conjunto tenga carácter distintivo. Es cierto que se dan situaciones en las que una marca tridimensional o de forma contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente y que puede haber casos en los que más de uno de los factores mencionados deban analizarse para determinar su impacto en el carácter distintivo del signo en su conjunto. Sin embargo, también en estos casos, el carácter distintivo de la marca tridimensional va a depender de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca en el consumidor. Por ejemplo, cuando varios factores como el tamaño, la posición o el contraste afectan negativamente a la identificación del signo como distintivo, la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo. Por ello, la combinación de una forma no distintiva con elementos verbales o figurativos que individualmente se consideran no distintivos hace que el signo en su conjunto sea considerado como no distintivo, tal como vemos en el ejemplo de la diapositiva. Ahora bien, si la combinación consiste en un elemento que sí tiene carácter distintivo y otros elementos no distintivos incorporados en una forma que tampoco es distintiva, ya vamos rizando un poco el rizo, se podría concluir que el signo en su conjunto tiene carácter distintivo siempre que el elemento distintivo sea claramente visible y se distinga de todos los elementos no distintivos que se hayan incorporado a esa forma no distintiva, como ocurre en el ejemplo de la derecha, donde el elemento denominativo distintivo FS se puede identificar claramente del resto de elementos no distintivos, gracias precisamente al tamaño, posición y contraste. Sin embargo, esto no ocurre en el ejemplo de la derecha, donde difícilmente podréis apreciar el elemento denominativo FS que se ha incorporado sobre el dibujo de las almendras. En este caso, solamente sería posible percibir este elemento con una inspección minuciosa del signo, y aún así sería difícilmente percibible por el consumidor como una indicación de origen y, por tanto, el signo sería no distintivo.
Bueno, antes de terminar esta presentación y dado que las charlas que estáis escuchando en el día de hoy tratan sobre las prohibiciones absolutas de rechazo tras la reforma de la ley de marcas, me gustaría aprovechar para comentaros que en el marco del proyecto de convergencia de CP11 se ha alcanzado un acuerdo que tiene que ver con el artículo 4.1e de la Directiva de Marcas, que como sabéis se ha transpuesto en la Ley Española de Marcas en el artículo 5.1e. Tras la reforma, este artículo incluye la expresión u otra característica, como bien ha mencionado Inmaculada al principio de este webinar. Pues bien, lo que se ha analizado en CP11 es si es posible que en base a este artículo y a esta adición de la expresión u otra característica, se podrían rechazar aquellos signos constituidos exclusivamente por un sonido, por un movimiento o por una combinación de imagen y sonido que fueran impuestos por la naturaleza misma del producto, que pudieran ser necesarios para obtener un resultado técnico o que pudieran dar un valor sustancial al producto sin entrar en la interpretación general y aplicación del artículo en sí, porque lo que hace este proyecto CP11 es simplemente analizar el impacto con los nuevos tipos de marca. Pues bien, el acuerdo que se alcanzó en CP11 confirma que sí puede ocurrir este hecho y se han incluido en el documento varios ejemplos de marcas de sonido, de movimiento y multimedia que deberían rechazarse en base a este artículo, tres de los cuales os voy a enseñar ahora en esta diapositiva. Bueno, aquí tenemos un sonido solicitado en la clase 9 para controles sensibles al movimiento para aparatos de iluminación. Son dos palmas y en este caso el sonido se rechazaría en base a este artículo 5.1. Perdón. Tenemos esta marca de movimiento solicitada para la clase 28, rompecabezas tridimensionales. Y luego tenemos este metrónomo solicitado para la clase 9 metrónomo y que sería una marca multimedia que también sería rechazada en base a este artículo. Bueno, para terminar, simplemente comentar que CP9 es un proyecto que se ha coordinado desde el Departamento de Cooperación Europea de WIPO y en el que he tenido el placer de trabajar como Project Manager en colaboración con varias oficinas de los Estados miembros, entre las que se encuentra la OEPM. También he trabajado con varios compañeros de WIPO y con diversos representantes de varias asociaciones de usuarios y que ha tenido como objetivo establecer principios generales sobre cómo debe realizarse el examen formal y de los motivos absolutos y relativos de rechazo de las marcas de sonido, movimiento, multimedia y hologramas. Si queréis saber algo más sobre esta práctica común, bueno, tendréis que esperaros un poquito a la primaria del año que viene, cuando se prevé terminar la fase de implementación y cuando se prevé la publicación de la práctica común, tanto en la página web www.tmdn.org, como en las páginas web de las oficinas de la propiedad industrial de los Estados miembros. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que os haya parecido una presentación interesante. Y bueno, aquí podéis ver mi correo electrónico en caso de que queráis enviarme alguna pregunta relacionada con la presentación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Laia, por esta exposición tan completa que además nos permite a todos conocer, sobre todo bueno, al que no ha trabajado directamente en un programa de convergencia, qué son estos programas de convergencia, para qué sirven, ¿no? Para armonizar la práctica común en las oficinas nacionales, en las que hemos tenido el placer, tanto en el CP9 como en el CP11, de poder participar en el CP11 de una forma más activa y real como oficina perteneciente al grupo de trabajo y en el CP9 de una forma indirecta, pero la verdad es que ha sido todo un gusto trabajar, se ha hecho un trabajo increíble en los dos y nada, mis felicitaciones desde luego por el CP11 recientemente aprobado. Muchas gracias, Inmaculada. Nada, muchísimas gracias, Laia. Entonces, continuamos con la siguiente ponencia de la mañana, que nos la va a dar la doctora Altea Sensi Meras. Altea es especialista universitaria en marcas, diseño y derecho de la competencia, así como en patentes y transferencia de tecnología. Ha realizado estancias de investigación internacionales en el Instituto Max Planck de Derecho Privado de Hamburgo y cuenta con una dilatada experiencia docente en el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, además de formar parte del equipo de investigación de Derecho Mercantil y Mercado de dicha universidad.
Es además Altea, coordinadora y profesora del módulo del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, Magister Lucentinus, dedicado a las obtenciones vegetales y a las denominaciones de origen, y en relación con este tema nos va a dar su ponencia, que tiene como título La prohibición absoluta de marcas coincidentes con denominaciones de obtenciones vegetales. Altea, te cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Muchísimas gracias, Inmaculada. En primer lugar, quería agradecer pues, a la Oficina Española de Patentes y Marcas la participación en esta mesa redonda pues, relativa a pues, todo el tema de las prohibiciones absolutas tras la reforma de marcas. Y bueno, también quería agradecer a mis compañeras pues, la oportunidad, a María Belén Luengo y también a Laia Esteban, la posibilidad de poder compartir esta mesa redonda con ellas, porque la verdad es que he aprendido muchísimo de todas sus presentaciones y de todas las cuestiones que nos han explicado. Bien, en este lugar, en este momento, pues yo voy a explicar pues, la prohibición absoluta relativa a la imposibilidad de registrar como marca una denominación de obtención vegetal. En primer lugar, pues efectivamente vamos a explicar para qué sirven las denominaciones de las variedades vegetales y qué función cumplen. En segundo lugar, pues vamos a analizar los requisitos de la prohibición absoluta consistente en la imposibilidad de registrar como marca una denominación de obtención vegetal, que es una de las cuestiones que se ha introducido tras la reforma en materia de marcas. Y por último, pues tal y como han hecho mis compañeras, pues también vamos a ver algunos casos relevantes pues, para que entendamos todas las cuestiones también explicadas en la parte teórica aplicadas a algunos casos prácticos relevantes que nos pueden ilustrar sobre todas estas cuestiones. Bien, en primer lugar, pues me gustaría empezar señalando pues, que las denominaciones de las variedades vegetales pues en realidad identifican en el mercado las variedades vegetales, que son las variedades cultivadas, subespecies de plantas o semillas agrícolas. Debemos entender pues, que la variedad vegetal se define pues, como el grupo de plantas, definido con mayor precisión, seleccionando dentro de una especie, porque en realidad las variedades vegetales son una subespecie dentro del taxón, dentro de la clasificación taxonómica de las variedades vegetales, y que en cierta manera pues, todo ese grupo de plantas comparten unas características comunes desde el punto de vista fisiológico. El sistema jurídico de protección de los derechos de obtención vegetal considera necesario dotar a las nuevas variedades vegetales que se obtengan de una designación pues, que las identifique en su comercialización y que constituya su denominación genérica. En ese sentido, se tiene que garantizar el libre acceso a la utilización de la denominación comercialmente para todo tipo de variedad, con lo cual el obtentor que obtiene una nueva variedad vegetal, pues cuando la protege puede utilizar la nueva variedad vegetal en él y puede llevar a cabo su explotación desde que tiene un título de propiedad intelectual, un título de obtención vegetal, pero no le pertenece la denominación de la variedad vegetal que efectivamente tiene que garantizarse su libre acceso comercialmente. Con lo cual, la denominación de una variedad vegetal siempre permite identificar esa variedad vegetal en el mercado y para ello tiene que cumplir determinados criterios. En primer lugar, no puede inducir a error o confusión a los destinatarios, a los consumidores, y también tiene que ser, para que no entre ningún impedimento para su aceptación, pues tiene que ser distinta de las denominaciones de la misma especie a la que pertenece la variedad vegetal o de especies estrechamente relacionadas. Con lo cual, en este sentido, la manera de registrar una denominación es que efectivamente el solicitante del título de obtención vegetal, que es un título de propiedad intelectual, en la propia solicitud de protección de la variedad vegetal, propone la denominación de la variedad vegetal y, finalmente, si la variedad vegetal pasa los exámenes técnicos correspondientes y los requisitos de protección y efectivamente es protegida esa nueva variedad vegetal, pues se aprobará efectivamente en el registro de variedades vegetales protegidas, se aprobará la propuesta de esa denominación de variedad vegetal para la obtención vegetal correspondiente. Con lo cual, al final, este sistema de protección de las denominaciones de variedades vegetales pues establece en la normativa con el fin de proteger el interés legítimo de los consumidores, de los productores, así como los intereses de los obtentores e identifica también el origen de esa variedad vegetal y, por tanto, pues otorga una seguridad en el tráfico económico que tiene que estar garantizada. En segundo lugar,
pues quería señalar que efectivamente, tal y como se ha mencionado, desde la reforma de marcas, efectivamente producida por la Directiva 2436 del año 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, pues se ha incorporado tanto en la Ley de Marcas Españolas, en el artículo 5, apartado primero, letra K, como en el Reglamento de Marca de la Unión Europea, en el artículo 7, apartado primero, letra M, esta prohibición absoluta que implica que no puedo registrarse como marca por incurrir en una causa de prohibición absoluta, efectivamente, los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior protegida. Con lo cual, se va a aplicar, y esto es lo que quería señalar, esta prohibición absoluta, principalmente cuando se cumplan los siguientes requisitos. Pues, en primer lugar, que exista una denominación de obtención vegetal registrada, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, e incluso en los terceros países que sean parte del Convenio Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales. En segundo lugar, se requiere que la denominación de la variedad vegetal se haya registrado antes que esa solicitud de marca, lógicamente. En tercer lugar, se requiere que la solicitud de marca consista o reproduzca, y esto lo vamos a ver a continuación, en sus elementos esenciales, esa denominación de variedad vegetal anterior registrada. Y en cuarto lugar, pues se requiere que la lista de los productos para los que se solicita esa marca, pues deba incluir variedades vegetales pertenecientes a la misma especie, ¿vale? O también de especies estrechamente relacionadas con las protegidas por la denominación de la variedad vegetal de la obtención vegetal registrada. Bien, en primer lugar, como estamos diciendo, analizando estos requisitos, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la prohibición absoluta que imposibilita registrar una marca como una denominación de una obtención vegetal, pues alcanzará a las obtenciones que ya estén inscritas, tanto en el Registro Español de Obtenciones Vegetales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el Registro de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, que tiene su sede en Angers, en Francia, o en el registro de cualquier país que sea tanto parte de la Unión Europea o que también haya ratificado el Convenio Internacional de Protección de las Obtenciones Vegetales. Toda la normativa de protección de las obtenciones vegetales, tanto a nivel internacional como a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, en este sentido establece que efectivamente para que una variedad vegetal sea registrada, ¿vale?, por medio de un título de obtención vegetal, pues la variedad vegetal se requiere que cumpla los siguientes requisitos: que sea nueva, que sea distinta, que sea homogénea, que sea estable, ¿vale? Y también se requiere que se le atribuya una denominación a la nueva variedad vegetal objeto de dicha protección. Efectivamente, las variedades vegetales protegidas se van a registrar en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales o a nivel nacional, o sea, es en el ámbito de la Unión Europea, o a nivel nacional en la Oficina Española de Variedades Vegetales, y se va a extinguir la protección del título de obtención vegetal, bueno, pues por finalización del periodo de protección, que alcanza a 25 años o a 30 para determinadas especies arbóreas o de vid, o también el titular puede renunciar a la protección, o también se puede producir la extinción del derecho de obtención vegetal, pues por procedimientos de nulidad o de caducidad de la protección. Efectivamente, al final, la Oficina Española de Patentes, o en este caso en el ámbito de la Unión Europea, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, lo que hace es contrastar la marca solicitada con las denominaciones de obtenciones vegetales que ya estén registradas, o también las contrasta con las denominaciones de obtenciones vegetales que ya hayan finalizado, que ya haya expirado o se haya terminado el plazo de protección de esa propia obtención vegetal. Con lo cual, fijaros que al final lo que las oficinas hacen es examinar si coinciden o no los términos esenciales de la marca con la denominación varietal protegida. Al final, las oficinas lo que hacen efectivamente es realizar un examen de oficio. En todo caso, pues cuando la solicitud de marca se refiera a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o términos equivalentes propios de la clase 31 de la clasificación de NIZA, y al final también hay que tener en cuenta que la denominación de la variedad de esa obtención vegetal protegida pues va a alcanzar a todo ofrecimiento de esa variedad vegetal o material de propagación de esa variedad vegetal desde el punto de vista comercial, incluso después de la extinción del derecho de obtención vegetal.
En segundo lugar, pues para la aplicación de la prohibición consistente en la posibilidad de registrar como marca una denominación de una obtención vegetal registrada, pues fijaros que esta prohibición se va a aplicar únicamente, lógicamente, si la denominación de la variedad vegetal pues tiene una fecha de registro anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca, con lo cual pues las fechas relevantes son tanto la fecha de presentación de la solicitud de la marca o la prioridad, si se reivindica la prioridad, y también la fecha de registro de la denominación de obtención vegetal. Sin embargo, hay algunos supuestos particulares que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el caso de las variedades no registradas como obtención vegetal, porque en ese caso también se va a poder rechazar la marca pues, si la denominación está registrada en otros registros, como por ejemplo el registro de variedades comerciales, o si existen usos que la identifiquen en el mercado a esa variedad vegetal. Y también puede darse el supuesto de que la variedad vegetal esté solicitada pero no registrada. Entonces, en ese periodo, pues sí que aplicaríamos el principio de prioridad existente entre la fecha de solicitud del título de obtención vegetal que incorpora la propuesta de denominación varietal y también la fecha de solicitud de la marca, porque en realidad se le va a otorgar un carácter provisional a lo que es a la denominación propuesta, aunque lógicamente luego va a depender de que efectivamente se conceda esa protección a esa, lógicamente, a esa nueva variedad vegetal en forma de obtención vegetal. En tercer lugar, pues para la aplicación de la prohibición se requiere también que efectivamente va a tener aplicación la prohibición de registrar una marca como denominación de obtención vegetal, efectivamente si la solicitud de la marca consiste, tanto nacional como europea, consiste o reproduce en sus elementos esenciales la denominación de variedad vegetal protegida. Con lo cual, fijaros que pueden darse dos supuestos. Que la marca solicitada consista en una denominación de variedad vegetal anterior, en cuyo caso, pues lógicamente, se va a rechazar la marca ante la identidad de los productos y servicios porque va a formar parte de los mismos productos de la clase 31 de la clasificación de NIZA, o podemos encontrarnos ante el supuesto en que también se va a incurrir en esa prohibición pues cuando la marca solicitada contenga una denominación de variedad vegetal anterior, pero en este caso las oficinas sí que van a tener que realizar una evaluación más detallada porque las oficinas van a tener que determinar si la denominación de la variedad vegetal en ese caso constituye un elemento esencial de la solicitud de la marca, con lo cual deben tenerse en cuenta, en este sentido, todos los elementos que componen el signo, ¿vale? El signo constitutivo como marca que se ha solicitado, y en este caso, pues la WIPO ha establecido unos criterios generales porque considera que el término idéntico a una denominación de una variedad vegetal no se va a considerar un elemento esencial en el caso de una solicitud de la marca, pues cuando ese término ocupe en el signo, podríamos decir, una posición secundaria o se tenga en cuenta el significado conceptual o complejidad del signo que efectivamente establezca que no sería un elemento esencial, o bien se trate de un signo que sus elementos sean una unidad y por tanto no se pueda separar esa, podríamos decir, ese término idéntico a una denominación de variedad vegetal. Y en caso contrario, pues la práctica de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual sí que va a considerar que el término idéntico a una denominación de una variedad vegetal se va a considerar uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca cuando ese término, pues por sentido común, ocupe una posición dominante en el signo o efectivamente el significado del signo refuerce o lo identifique como la propia denominación de una variedad vegetal, en cuyo caso pues se aplicaría, pues no se podría considerar, efectivamente, no se podría conceder esa marca porque incluiría en la prohibición absoluta. En todo caso, sí que tenemos que tener en cuenta pues, que las oficinas que lleven a cabo estos exámenes pues sí que van a aceptar esa solicitud como marca si efectivamente se excluye finalmente de la solicitud los productos, por tanto las obtenciones vegetales protegidas por la denominación de obtenciones vegetales. Y por último, en cuarto lugar, o el cuarto requisito para la aplicación de esa prohibición absoluta que impide registrar como marca denominaciones de obtenciones vegetales protegidas, se refiere a la cuestión de que efectivamente
se va a rechazar esa solicitud como marca cuando la lista de productos para los que solicita la marca incluya variedades vegetales de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas con las protegidas, por esa denominación de variedad vegetal registrada. Con lo cual, fijaros que lo que realiza en la práctica, lo que realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina Europea de Propiedad Intelectual es que al final siempre tienen que hacer una comprobación, y esto es en cualquier caso, ¿vale? Para saber qué productos se solicitan en la marca y efectivamente comprobar que se refiere a plantas vivas, semillas, agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o equivalentes, que son productos correspondientes a la clase 31 de la clasificación de NIZA. Y en ese caso, cuando esa comprobación sea positiva, pues las oficinas rechazarán la solicitud como marca cuando esta marca coincida o reproduzca, como hemos dicho con anterioridad, en sus elementos esenciales una denominación varietal que ya esté registrada para una obtención vegetal. Con lo cual, fijaros que la práctica de la UIPO en este sentido ha establecido una regla general, porque para entender cuándo se incluyen productos de especies estrechamente relacionadas, pues ha establecido una regla general que consiste en que se va a tener en cuenta el género del nombre científico de la denominación de la variedad vegetal, porque el género sí que va a cubrir o sí que va a englobar a esas especies estrechamente relacionadas pues con la misma especie, ¿vale? O con las variedades protegidas por la denominación de la variedad vegetal que ya esté registrada. Con lo cual, en estos casos, sí que se le va a permitir pues, a la oficina proponer una limitación pues, de los productos para los cuales se quiere registrar esa marca y que se va a ofrecer una limitación para que sean productos efectivamente distintos de los que corresponden al género de esa variedad vegetal protegida, pues para que en ese sentido no se vaya a producir pues, la objeción. Y en todo caso, esa regla general sí que tiene excepciones, porque están establecidas esas excepciones en las directrices establecidas pues, por las oficinas, por el convenio en el anexo de las notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al convenio de la UPOP y también en el anexo de las directrices sobre el artículo 63 del reglamento relativo a la protección comunitaria de las afecciones vegetales, porque a la hora de que la oficina proponga esa limitación, pues también tiene que tener en cuenta que hay veces que hay géneros, como taxón botánico, hay géneros que no cubren todas las especies estrechamente relacionadas y también se puede dar el caso que hayan especies estrechamente relacionadas pues que pertenezcan a diferentes géneros, con lo cual la oficina tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de poder establecer o de proponer una limitación para los productos para los que se haya solicitado los productos para los que se solicite la protección como marca. Y luego, bueno, pues por último, pues también quería traer algunos ejemplos para que podamos entender todas estas cuestiones teóricas y los podamos entender pues en la práctica, ¿no? En primer lugar, pues he traído el ejemplo pues, de la solicitud de la marca Agromax, ¿vale? En este caso, pues fijaros que el solicitante pues, buscaba con esta solicitud de marca Agromax, pues buscaba escribir la marca para productos de la clase 31 de la clasificación de NIZA. En este caso, pues la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea rechazó esa marca en aplicación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 7, apartado primero, letra M del Reglamento de Marca de la Unión Europea, que impide registrar, lógicamente, como estamos viendo, como marcas, denominaciones de extensiones vegetales protegidas, pues para los productos agrícolas, forestales, hortícolas, cereales, verduras, semillas, flores y plantas naturales, pienso y malta, y se basó efectivamente en que la marca reproducía un elemento esencial más que era coincidente con la denominación de varias variedades vegetales registradas tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Y además, pues en este caso siguió la siguiente argumentación, porque considero que el elemento más era percibido, sería percibido para los consumidores visiblemente como un elemento en el signo separado del otro elemento, de lo, debido a que la M está en mayúscula, ya que su tonalidad verde era distinta, eran distintas tonalidades de verde, y además considero que Max no podía considerarse un elemento secundario en lo que es el signo
que se pretende registrar como marca, porque sí considero que era un elemento principal, que los demás elementos del signo eran decorativos y que por tanto se reforzaba la impresión de que esa parte del signo era una parte esencial del signo que se pretendía, del signo constitutivo como marca, con lo cual pues fue rechazada esa solicitud. En segundo lugar, pues también podemos encontrar un ejemplo parecido. Se solicitó la marca Microclover, ¿vale? Para también para productos de la clase 31, y en este caso, pues el examinador de la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual rechazó la marca también en aplicación de la misma prohibición absoluta consistente en impedir el registro como marca que sean coincidentes con denominaciones o que consistan en denominaciones de obtenciones vegetales protegidas para los productos, pues algunos de los productos de la clase 31, en este caso productos agrícolas, de jardinería, verduras, semillas, flores, plantas naturales, y pienso y se basó en que la marca reproducía un elemento esencial de una denominación de una variedad vegetal, de una obtención vegetal registrada en Dinamarca y en Reino Unido, ¿vale? En este caso, fijaros que la EUIPO utiliza una argumentación parecida, porque considero que el elemento micro sería percibido por los consumidores pues como un elemento separado del elemento clover, debido a que efectivamente está resaltado en negrito y en renegrita, y en este sentido establece una diferente tonalidad de verde más fuerte. Y además considero que al ser micro el elemento primero en el signo, pues en ese sentido pues podría ocupar una posición, podríamos decir, principal, no se podría considerar un elemento secundario, y que el resto de elementos figurativos de la marca pues eran decorativos, con lo cual se reforzaba la impresión de que micro era una parte esencial del signo constitutivo como marca y por tanto se rechazó. En este tercer supuesto pues tenemos que tener en cuenta que aquí pues se llevó a una, podríamos decir, a una objeción parcial para algunos tipos de productos solicitados en la marca, porque se solicitó efectivamente el signo constitutivo como marca Fancy Plants, que contiene como elemento esencial de la marca la denominación de una obtención vegetal protegida, tanto a nivel nacional y también por medio de una solicitud y en otros estados como Japón, que no forman parte de la Unión Europea, y es una denominación de obtención vegetal protegida, Fancy. Con lo cual, en este caso, fijaros que la oficina, en este caso, sí que la Oficina Europea intentó presentar observaciones y también hizo la propuesta pues, al solicitante de que limitara efectivamente los productos de la clase 31, ¿vale? Con lo cual, lo que podríamos decir es que, en ese sentido, fijaros que al final la UIPO lo que rechazó es la marca en aplicación de esa prohibición absoluta, pero solo respecto a algunos de los productos de la clase 31, ¿vale? Con lo cual, la solicitud sí que se consiguió seguir su tramitación, ¿vale? Para el resto de los bienes solicitados por la marca. Y luego, por último, pues sí también quería ejemplificar el caso de Rosmonic de Cordes, porque efectivamente este es un caso que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fijaros que vino, pues podríamos decir, a contradecir pues la interpretación que hizo la UIPO en este caso, porque efectivamente la UIPO rechazó el registro de una marca denominativa Cordes o Semonic para productos de la clase 31, porque lógicamente Monic era una denominación de una obtención vegetal protegida para rosas, y por lo tanto, como se solicitó para la clase 31, rosas rosales y material de propagación de rosas, pues la UIPO rechazó ese registro de esa marca Rosemonic de Cordes. Sin embargo, cuando este caso llegó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues fijaros que aquí el Tribunal de Justicia pues consideró una cuestión totalmente diferente, porque en este caso consideró que el único elemento distintivo de esa marca es el elemento verbal Cordes, ¿vale? Porque representa el nombre de la empresa de donde provienen esos productos y, por tanto, permite identificar el origen comercial de los productos y garantizar la función esencial del origen de la marca. En segundo lugar, consideró que efectivamente esos productos provienen precisamente de la empresa Cordes, con lo cual ese elemento tendría carácter distintivo y dominante en la marca y se diferenciaría, por tanto, del otro término, o sea, del otro elemento del signo que sería Monique, ¿vale?
Y, por tanto, Monique, el término Monique, que sí que coincide con el de la denominación varietal de la obtención vegetal protegida, por tanto, se mantiene esa libertad de poder ser utilizada pues, por otras empresas, con lo cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos opuso al registro de esta marca debido a que la denominación varietal Monique contenida en la misma por sí misma no constituía un elemento esencial de la marca demandada en el sentido de la solicitud y, por tanto, no se podría aplicar esa prohibición absoluta de registrar esa marca como denominación de obtención vegetal. Con lo cual, bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido ilustrativo esta presentación sobre, como hemos dicho, pues la prohibición absoluta de registrar como marca una denominación de obtención vegetal. Gracias. Muchísimas gracias, Altea. Muchísimas gracias a ti porque la verdad es que la ponencia ha sido muy, muy clara, muy interesante y, como tú dices, muy ilustrativa. Esos ejemplos vienen siempre muy bien para poner, bueno, ¿no? Ya en claro esa parte teórica inicial, ¿no?, de las ponencias. O sea, y eso ha pasado un poco con todas las ponencias que hemos tenido esta mañana. Muchísimas gracias a las tres. Ya vamos a terminar este webinar. Muchísimas gracias a las tres por vuestra participación, por vuestra disponibilidad, pues vuestras ponencias, que han sido muy, muy interesantes. Además, permitiéndonos conocer a todos un poco más, tanto a la gente que trabajamos en las oficinas como a los usuarios del sistema de marcas, profundizar en estas nuevas prohibiciones absolutas, que además son muy importantes porque no pueden ser alegadas tanto en una oposición por cualquier oponente como por de oficio por parte, van a ser estudiadas de oficio y examinadas de oficio por parte de las oficinas y pueden ser un motivo de denegación de los signos distintivos, con lo cual yo creo que vuestras ponencias van a ayudar mucho a que los usuarios las conozcan con mayor profundidad y puedan tener menos problemas a la hora de registrar sus signos distintivos. Pues ya sin más, me despido de todo el mundo. Muchísimas gracias por la atención de todo el mundo y por habernos acompañado en este webinar y les deseo lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos próximamente. Muchas gracias.